Muy bien, maestros, vamos a continuar. Ya he hecho un poco más grande la pantalla para que en esta parte, que es la que más nos interesa en este momento, pues todos podamos apreciarlo de la mejor manera. Y bueno, vamos a entrar dentro de las herramientas de exploración a la parte de lectura. Vamos a darle un clic. Y bueno, eso nos va a llevar a esta pantalla. Vamos a hacerla un poquito más grande. Si se dan cuenta, aquí ya están todos los alumnos que hemos capturado previamente. Aquí los encontramos, al igual que con las calificaciones, solamente que en este momento vamos a ver lectura. Fíjense que aquí está un botón que dice exploración. Si le damos clic aquí, aparece 1 y 2. En este momento estamos en el 1 porque es la parte de diagnóstico. Se supone que al finalizar este ciclo escolar estaremos repitiendo este ejercicio para que haya posibilidades de hacer una comparación de qué tanto hemos avanzado en este tiempo. Bien, si se dan cuenta, en este apartado donde dice registro de resultados, tenemos los mismos números en romano que corresponden a los componentes de lectura. Si recuerdan, si pueden visualizar su material, su tabla de registro donde se evaluaron a los alumnos en lectura, por aquí lo voy a poner, es este. Bueno, el número 1 romano corresponde a fluidez. Recuerden, 3 puntos era si la lectura es fluida, 2 puntos si la lectura es medianamente fluida, 1 punto si no hay fluidez, y así las demás: precisión, atención, uso de la voz, seguridad y comprensión lectora. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar en este momento. Ya las tablas de registro pues deben de estar llenas con las evaluaciones de los alumnos, y bueno, ese es el insumo que vamos a ocupar para poder llenar este apartado. Regresamos nuevamente al documento de Excel. Este es el que vamos a llenar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a hacer uno o dos nada más, para que ustedes lo puedan apreciar. Digamos que voy a evaluar sexto grado, grupo A. Y lo puedo escoger, igual que en la parte anterior que correspondía a las calificaciones de las asignaturas de lectura y matemáticas, perdón, de lenguaje y matemáticas. Bueno, voy a ocupar el sexto grado, grupo A. Voy a poner solamente uno o dos ejemplos y luego regresaremos ya con la tabla llena para que vean cómo queda. Pero sí es más interesante que ustedes vean lo que ocurre aquí cada vez que ponemos una cantidad. Bien, vamos a suponer esta primera alumna, Campos Viveros, en el componente 1, que corresponde a la fluidez, bueno, pues no lo hizo muy bien y tiene solamente un punto. En el siguiente campo, que es precisión, bueno, pues tampoco tenía precisión en la lectura. Vamos a ponerle también un 1. Y quiero que se fijen en este caso hipotético, que ya al ir marcando aquí las cantidades va apareciendo de forma automática el nivel en que se encuentra esta alumna. El siguiente campo, el 3, que es atención, bueno, aquí también le vamos a poner un número 1. En el campo 4, que es uso de la voz, vamos a pensar que ahí sacó un 2. En el campo 5, que es seguridad, pues también le vamos a dar un 2. Y en el campo 6 vamos a suponer que no hubo comprensión lectora y también le vamos a poner un 1. Y con eso está alcanzando solamente 8 puntos. Eso quiere decir que requiere apoyo. Y luego vamos a agarrar otro al azar. Morales. Vamos a ver con Estefanía Morales. Aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a darle una calificación más alta y vamos a suponer que aquí en fluidez, bueno, leyó bastante bonito, leyó parejito, corridito, la lectura es fluida, pues le damos 3 puntos.
Luego en precisión vamos a darle también 3 puntos. En atención también le voy a dar 3 puntos. En uso de la voz también le vamos a dar 3 puntos. Seguridad, otros 3 puntos. Y en comprensión le vamos a dar otros 3 puntos. Entonces, eso nos va a marcar aquí un nivel esperado. Bueno, entonces es para que podamos ver cómo se van marcando los distintos colores. Ahora vamos a agarrar al azar otro alumno. Vamos a agarrar a Martín Estemich. Y bueno, Martín Estemich, vamos a suponer que tuvo un nivel medio en todo. Entonces vamos a poner 2 puntos en cada campo. Y bueno, pues nos va a marcar aquí en desarrollo. Y eso es lo que vamos a hacer con el resto de los niños de todos los grados. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Bien, maestros, regresamos. Ahora, como pueden observar, ya tengo más alumnos capturados. Vamos a imaginarnos, aquí dejé algunos espacios en blanco. Vamos a imaginarnos que la prueba todavía sigue en proceso, que hasta el día de hoy solamente pude evaluar algunos de los alumnos de quinto grado, por eso no aparecen todos todavía. Hacemos esto a propósito para que vean que, bueno, no importa, si ustedes pueden ir subiendo los resultados conforme los vayan obteniendo y así no se les va a cargar demasiado el trabajo. Y bueno, ya tenemos una parte de quinto grado, tenemos una totalidad en sexto grado que ya hemos capturado. Y quiero que noten, por ejemplo, aquí en quinto grado vamos a poner la tabla de registro que se ocupó. Quiero que vean que coincide, por ejemplo, aquí lo mismo que nos va a marcar cuando al momento que hicimos la prueba de lectura. Bueno, pues eso mismo es lo que vamos a trasladar a nuestro formato de Excel, a esta aplicación informática. Y bueno, voy a desplazarme muy lentamente para que no pierdan de vista todos los datos. Ya a este momento no tenemos aún la totalidad de los resultados y sin embargo el programa ya nos va ofreciendo algún procesamiento de la información y los primeros resultados de la exploración de lectura que aparecen con todos los alumnos que se han puesto hasta este momento nos indica que el 29%, el 29.2% tiene buenos resultados en lectura, el 54.2% está en desarrollo. El 16.7%, bueno, requieren apoyo en la lectura. Si vamos un poco más abajo, ahí están los niveles. Si vamos un poco más abajo, aquí nos da los resultados por componente y vemos que la mayoría de los niños tiene resultados donde salieron más bajos es en fluidez. Es decir, los alumnos al momento de estar leyendo, como decimos coloquialmente, van cancaneando, se regresan, no tienen muy buena precisión tampoco con algunas palabras, pues las cambian, las omiten, y bueno, no hay mucha atención a los errores. Y bueno, en el uso de la voz vemos que es donde han salido mejor la mayoría de los niños, así como en seguridad y disposición. En comprensión lectora, bueno, también es un resultado bajo. Y bueno, esos son los primeros resultados que nos está ofreciendo el sistema de exploración. Volvemos más arriba, le vamos a poner guardar cambios y vamos a regresar nuevamente al menú principal. Como decía, ahora iremos a la parte que dice textos escritos. Vamos a dar un clic y bueno, vemos que es algo muy similar a la herramienta que utilizamos hace un momento. De hecho es igual, simplemente que los componentes que están aquí arriba en número romano, bueno, van a variar, no, su significado no es el mismo. Voy a ponerlo más grande para que se pueda apreciar mejor en la pantalla. Ahí los tenemos. Y ahora quiero que vean el instrumento que utilizamos cuando evaluamos a los alumnos. Vamos a ponerlo. Y bueno, los componentes, el 1 romano corresponde a legibilidad. El 2 corresponde a propósito comunicativo. El 3 corresponde a sintaxis. El 4 corresponde a vocabulario.
El quinto corresponde a puntuación y el sexto corresponde a ortografía. Bueno, esos son los que vamos a ir retomando para poder evaluar. Y bueno, regresamos nuevamente a la aplicación de Excel y es exactamente lo mismo que hace un momento. Entonces vamos a ocupar aquí la primera alumna que inventamos. Vamos a darle una calificación también inventada. Y vamos a suponer que legibilidad, bueno, esta niña escribe bien, pero en el propósito comunicativo, lo que escribió no tiene mucho que ver con la indicación que estaba en su trabajo, y entonces aquí le vamos a poner un 2. La sintaxis no fue buena, le vamos a poner un 1. El vocabulario que utilizó, bueno, es aceptable, un 2. La puntuación es precaria, vamos a ponerle un 1. Y la ortografía, bueno, también no es muy buena, le vamos a poner también un 1. Entonces ahí tenemos su puntaje. Vamos a ocupar el segundo niño. Vamos a pasar que también escribe de manera legible y le ponemos también un 3. El propósito comunicativo se cumplió en su caso. La sintaxis es aceptable, vamos a ponerle un 2. La puntuación, pues también, un 2. Perdón, el vocabulario. El vocabulario, un 2. Luego la puntuación, un 2. Y por último, la ortografía, le vamos a poner también un 2. También nos va a dar en desarrollo. Vamos a poner a alguien que lo hizo muy bien. Ahora, esta alumna en legibilidad, le vamos a poner un 3. El propósito comunicativo, bueno, también es un 3. La sintaxis, vamos a ponerle un 2. Vocabulario 3. Puntuación 2. Y ortografía 3. Y eso nos va a dar un nivel esperado. Ahora bien, vamos a poner a una niña que no le fue tan bien. Su letra no es muy legible. No se entiende casi lo que escribe. Vamos a pensar que el propósito comunicativo, lo que se le pidió que hiciera, si mal no recuerdo, era una noticia. Tampoco la redactó de esa manera, entonces también le vamos a poner 1. La sintaxis no es buena, le vamos a poner un 1. El vocabulario es aceptable, un 2. La puntuación, pues, es casi inexistente, le vamos a poner un 1. Y la ortografía también es no buena. Vamos a poner un 1. Y nos va a dar el nivel de requiere apoyo. Bueno, voy a cortar un momento aquí y regresando ya estarán todos los alumnos evaluados y veremos cómo se van formando las gráficas. Bueno, entonces ya tenemos aquí cargados todos los resultados de escritura. Voy a ir bajándolo muy despacio. Es exactamente lo mismo que hicimos en lectura. Y ya se nos ha estado marcando con ese colorama los distintos niveles en desarrollo esperado o requiere apoyo. Voy a ir bajando muy, muy lento para que vean que ya se ha formado la gráfica. La gráfica se forma una vez que damos guardar. Si simplemente llenamos este listado pero no le ponemos guardar, entonces la gráfica no se va a generar. Pero en este caso ya lo hemos guardado. Y podemos ver cómo los resultados son menos alentadores que en lectura. Podemos ver que el 25,8%, que es menos de lo que sacó en lectura, está en nivel esperado. Y en desarrollo, bueno, es más, igual en requiere apoyo. Lo interesante aquí, podemos ver cómo los niños en general tienen una letra legible, más o menos. Saben, si se les pide que hagan una carta, bueno, más o menos tienen la estructura de una carta. Si se les pide que redacten una noticia, pues también el 73,1% lo ha conseguido. Pero ya en sintaxis, en vocabulario y sobre todo en signos de puntuación y en las reglas ortográficas, vemos que es donde salen no muy bien los niños, donde merecen más atención. Bien. Vamos a regresar nuevamente a
guardar cambios y volvemos otra vez a menú principal. Continuamos entonces ahora con el cálculo mental. Damos un clic por aquí. Y bueno, aquí hay una pequeña distinción respecto de lo que estábamos haciendo hace rato. Ya que los registros de resultados, si ustedes recuerdan, los niveles que podían sacar los alumnos iban a tener tres opciones. Uno, si la respuesta era correcta. Uno B, si la respuesta era correcta, pero necesitaba del apoyo visual, que eran las tarjetas. Y cero, en caso de que la respuesta fuera incorrecta, pese a que se le mostraran los apoyos visuales. Entonces, vamos a dar ahora sexto A. Y volvemos otra vez con sexto. Y bueno, vamos a imaginarnos aquí, fíjense que al posarnos sobre la primera celda nos sale un botoncito a un lado que tiene una flechita y al pulsarlo nos van a salir las diferentes opciones. Vamos a pensar que la primera pregunta la tuvo mal. Pasamos al que sigue y seguimos la selección. Vamos a pensar que aquí lo hizo bien, pero por acá ya no lo hizo tan bien. Voy a seguirle poniendo al azar. Vamos a, ¿recuerdan ustedes el ejemplo o la indicación de que si tenían 6 errores continuos, bueno, se daba por terminada la prueba? Vamos a pensar, vamos a imaginarnos que en este caso fue lo que ocurrió con esta niña, solamente pudo responder una pregunta y las siguientes 6 las tuvo incorrectas, entonces ya no hubo una segunda vuelta con ella, solo tiene un punto y por lo tanto requiere apoyo. Bien, vamos a agarrar al azar otro niño. Supongamos que un niño de sexto B. Ahora sexto B. Ahora ese niño de sexto B, el último. Vamos a suponer que hizo las cosas mejor y estuvo respondiendo correctamente las primeras preguntas. Voy poniendo todos los casos. Aquí vamos a suponer que la respondió, pero con ayuda del apoyo visual. Y las demás, que si mal no recuerdo, en sexto grado eran de fracciones. Vamos a pensar que a este niño se le complicó mucho las fracciones. Y bueno, tiene un 6. Bueno, nuevamente regresamos y podemos observar que ya están los resultados. En este caso, esta escuela parece que requiere más apoyo en matemáticas que en lenguaje. Podemos ver cómo la mayoría de los alumnos no ha podido hacer los cálculos mentales. La mayoría requiere apoyo. Si este fuera el caso de alguna escuela, una escuela real, veríamos que el 3.2% está en el nivel esperado, el 22.6% está en desarrollo y un alarmante 74.2% requiere apoyo en cálculo mental, en matemáticas. ¿Qué otra gráfica nos ofrece? Bueno, como aquí no hay componentes como en las pruebas de lectura y escritura, sí podemos ver el porcentaje de respuestas por grupo y observamos cómo el 22.9% en general puede responder las preguntas sin necesidad de apoyo visual, un 6.8% con apoyo visual, o sea que no es muy significativo que les pongan o que no les pongan el material, y el 70.3% no ha podido responder las preguntas de ninguna manera. Bien, pues así es como queda. Vamos a ponerle guardar cambios. Quedó y regresamos al menú principal. Bueno, ya exploramos las tres fichas de registro en Excel que aparecen aquí. Vamos a donde dice manuales y formatos. Bueno, aquí están los tres manuales que ya hemos estado revisando durante el taller.
si le pinchan ahí, podrán descargarlos a través de internet, si es que tienen pues, conexión. Déjenme recordarles que para hacer este trabajo, el de ingresar los datos de los alumnos y sus registros, y sus resultados de las evaluaciones, no necesitan estar conectados a internet. Eso es importante decirlo. Sí será necesario estar conectados si queremos descargar los manuales, o bien cuando más adelante tengamos que sincronizar los datos con el sitio web. Es decir, tenemos que subir estos resultados de todos los niños de la escuela a internet, y eso lo vamos a hacer simplemente dando un pinchazo aquí donde dice sincronizar datos. En este momento no está abierta la plataforma, así que aunque yo le dé clic aquí, lo único que va a suceder es que va a aparecer por ahí una leyenda donde dice que no es posible establecer la conexión. Pero bueno, vamos al sistema de alerta temprana, que es esta parte que tenemos acá en verde. Vamos a dar clic donde dice monitor de alerta y vamos a ver lo que nos aparece. Esto es muy interesante porque aquí ya podemos ver todas las gráficas que se fueron desarrollando al momento de ir ingresando los datos de los alumnos. Y bueno, podemos ver que en matemáticas, en cálculo mental, es donde se requiere una mayor atención. Y bueno, también aparecen por acá los niños que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. Aquí aparecen con color rojo. Y en el caso de matemáticas, pues son la mayoría. Más abajo está un apartado para que se escriben las acciones o iniciativas que el colectivo docente acuerda para mejorar el aprendizaje. Esto es recomendable que se haga en una sesión de consejo técnico entre todos, analizando los resultados, pues seguramente encontrarán algunas acciones que ustedes podrán realizar para mejorar esta situación. También pueden acercarse a algunas instituciones, asesores externos, a la supervisión escolar, a los centros de maestros, o bien buscar la bibliografía más pertinente. Les recordamos que nuestra página de internet que ustedes conocen, a la cual pueden acceder simplemente tipeando en el buscador de Google como Super 059 Veracruz, tenemos una sección con materiales de consulta que pueden serles muy útiles en este apartado. Bien, voy a regresar donde dice menú principal y el reporte general. Bueno, este es para que lo podamos imprimir. Aquí nos van a aparecer todas las gráficas. Y bueno, si necesitamos una versión impresa, de aquí es donde lo podemos jalar. Ya están ahí adecuados los espacios para que se impriman en hojas tamaño carta. Si lo queremos hacer directamente de lo anterior, bueno, puede quedar desconfigurada la impresión, pero aquí podemos obtener los resultados impresos. Bien, y ya casi para terminar, vuelvo a poner el menú principal. Ya casi para terminar, vamos a ir donde dice... Decía yo hace un momento que sincronizar datos, cuando sea el momento de hacerlo, la supervisión les va a informar cuándo va a ser disponible la plataforma. Simplemente van a dar clic en donde dice sincronizar datos y de manera automática lo que ustedes hayan capturado en este formato de Excel, automáticamente se va a sincronizar con la nube de la página de CISAT. Y bueno, ya va a quedar registrado. Por eso es muy importante que al principio, cuando estamos instalando esta aplicación, pongamos los datos correctos de la institución. En caso de que algo no esté bien, pues entonces vamos a pulsarle donde dice configurar en esta parte. Y eso nos va a llevar de regreso hasta aquí, donde hace algún rato pusimos los datos de la escuela. Y por último, si ya terminamos de trabajar, pues vamos a poner salir del CISAT, vamos a pulsar aquí y con eso estaríamos cerrando nuestro programa. Y bueno, creo que con eso concluimos nuestro tutorial del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, pues no me queda más que decirles gracias por
por escucharnos, por ver nuestros materiales. Y bueno, estamos a sus órdenes en la Supervisión Escolar número 59 de Veracruz. Hasta luego.